¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 85. Ya en este último mes del año estamos transitando el mes de diciembre, hoy precisamente 5 de diciembre del año 2012. Saludando a toda nuestra audiencia a la cual llegamos a través del servicio de cable, por supuesto, en todo el este catamarqueño, en la ciudad de Frías y en el sur de la provincia de Tucumán y en la provincia de Catamarca a través de Canal 8. Nuestro programa se emite todos los jueves a partir de la hora 20, como les decía, por el canal de aire, por el canal 8, para todo el Valle Central y para toda la provincia de Catamarca. Como siempre, vamos a estar con toda la información, con los hechos más importantes que han ocurrido en los últimos 7 días. Hoy tenemos un programa cargado con muchísima información, por eso lo invitamos a compartir ahora mismo nuestros títulos. Frías, el Hospital Zonal de Frías formará parte del programa provincial y será parte del Banco Único de Sangre en la provincia. Miembros y directivos del Hospital Zonal de Frías convocó a los medios de comunicación para elaborar estrategias de difusión para la prevención y control del dengue. Con el inicio del novenario, la imagen de la Virgen del Valle de la Parroquia Inmaculada Concepción comenzó a peregrinar por diferentes barrios de la ciudad de Frías. Icaño, el intendente Pío Carleta anunció la visita de la gobernadora de la provincia, Lucía Corpacci, al departamento La Paz para la inauguración de varias obras, entre ellas la ruta que une San Antonio con Catamarca. Tapso, una mujer es acusada de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad de un joven. Mujer se encuentra detenida en la ciudad de Frías. Bien, y vamos a comenzar a desarrollar nuestra información. Como siempre, la primera parte, nuestro primer bloque, tenemos todo el servicio nacional, todo lo que acontece a nivel país a través del servicio asociado argentinaennoticias.com para saber qué es lo que pasa en nuestro país. Argentina en noticias. Científicos argentinos generan una proteína contra el mal de Parkinson. Liderado por el bioquímico y farmacéutico repatriado Claudio Fernández, el equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario diseña una estrategia que permite intervenir terapéuticamente en enfermedades neurodegenerativas como el mal de Alzheimer y el Parkinson. Gracias al desarrollo de estos proyectos que realizan desde hace algunos años, los científicos pudieron inhibir un aspecto clave del proceso degenerativo de estas patologías. Tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica para sumar esfuerzos y consolidar la unidad regional. Lo afirmó la presidenta Cristina Fernández durante el almuerzo de honor con el que agasajó a su par ecuatoriano Rafael Correa en el Museo del Bicentenario. Hoy estamos viviendo un mundo donde los paradigmas que nos habían, bueno, casi restregado por la cara como los paradigmas que teníamos que seguir, se han desmoronado. Y yo planteaba el otro día en un encuentro que mantuvimos entre industriales argentinos y brasileños con la presencia de otra compañera importante de la región, la presidenta Dilma Rousseff, la necesidad de aunar esfuerzos en la región, no solo en el ámbito del Mercosur, que nos integra naturalmente a Argentina y a Brasil, no solamente en el espacio de la UNASUR, sino en toda la región por la importancia de la reserva en materia de todo tipo de recursos naturales, humanos, energéticos, agroalimentarios, etcétera, etcétera. Previamente, ambos mandatarios mantuvieron un encuentro bilateral de carácter privado y luego firmaron una serie de convenios que profundizan la cooperación entre Argentina y Ecuador. Quino fue homenajeado en Francia con la Medalla de las Artes y las Letras. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado recibió el premio de manos de la ministra de Cultura francesa, quien aseguró que la distinción es una manera de reconocer su manera de aguantar siempre de pie, de nunca bajar la cabeza. El creador de la célebre historieta Mafalda agradeció emocionado la medalla y manifestó que este reconocimiento es la cumbre de su vida. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.
Muy bien, vamos a continuar con la información. En este caso vamos a ir a una nota que hemos logrado. Desde hace tiempo venimos insistiendo con los cursos de capacitación que se van a realizar en el periodo de vacaciones. Precisamente hay mucha gente que aprovecha estos momentos para capacitarse, para buscar luego o estar preparado para una salida laboral. Estos cursos de capacitación se van a dictar entre los meses de enero a marzo o a mayo en la ciudad de Frías. Nosotros conversamos con algunos de sus responsables, en este caso con el señor Alejandro Blefari, que es el gerente comercial de estos cursos de capacitación que van a llegar a la ciudad de Frías. Excelente, realmente un recibimiento bárbaro. Llegamos el día lunes, ahí tenemos 40 inscriptos. Estos son capacitaciones laborales, aplicando técnicas laborales en la informática, como bien dice, dijiste vos. Son capacitaciones muy cortitas, 4 meses a 4 meses y medio, con docentes, gente preparada por nosotros que viene a dictar acá a partir de enero y dura hasta mayo. Los certificados son reconocidos a nivel nacional en forma privada, que sirve curricularmente para la gente para poder trabajar. Obviamente, al trabajar en 9 áreas diferentes, siempre va a partir del grado de conocimiento que tenga la persona. Tenemos áreas administrativas, áreas de diseño, como gráfico publicitario, diseño de sitios web, armado de planos en AutoCAD, 2 y 3D, y toda la parte técnica, que es diagnóstico, mantenimiento de PC y redes, y lo que es administración de empresas, gestión administrativa. Y para todas aquellas personas que no tienen conocimiento, tenemos una capacitación que se llama operador ejecutivo, o lo que es secretario ejecutivo en el caso de las mujeres, para desarrollarlos como un excelente operador de PC. ¿Cómo sería el sistema de horario? ¿El alumno puede elegir el horario, puede elegir el momento en que quiere estudiar, ya que es personalizado? Bien, las vacantes son limitadas porque trabajamos con grupos de 10 alumnos a 11, totalmente perfilados por carrera y conocimiento, y se trabaja con 2 docentes por clase. Por eso es personalizado, como estabas diciendo. En realidad empieza enero, termina en lo que es mayo, y me habías preguntado cómo es el sistema. Sí. Trabajamos todo el horario de 8:30 de la mañana hasta las 22:30, de lunes a viernes. Por eso las personas que tienen turnos rotativos, como las empresas mineras y todo lo demás, también se pueden capacitar, porque tenemos clases recuperatorias o le damos 2 horarios diferentes para que puedan cursar. Tenemos clases nivelatorias, prácticas, entregamos todos los materiales. O sea que la persona que buscamos tiene que estar decidida a empezar y a terminar, y que realmente esto le sirva. Seguramente que a la gente le interesa, porque más que nada es una época de calor, época de verano, es una época de vacaciones, y van a estar capacitándose, estudiando. ¿Los cursos son accesibles? Sí, está abierto a todo público. Si me hablas de valores, es muy difícil, porque la capacitación depende del conocimiento que tenga la persona, cómo se pague, pero nadie se queda fuera por una cuestión de dinero. Acá lo más importante que evaluamos nosotros, porque hacemos entrevistas personalizadas, ¿sí?, para saber todo lo que te comenté anteriormente, grado de conocimiento, a ver a qué apunta, mostrarle todo el temario educativo, mostrarle los horarios, y si es lo que está buscando o cumple con las pautas educativas que él requiere para una buena capacitación, se inscribe. Lo que tratamos de hacer es que nadie se quede fuera de esta capacitación por falta de información. ¿Se tiene que dirigir a qué lugares para ponerse en contacto con ustedes o para recibir la visita? Nosotros nos apoyamos 2 instituciones, como en muchos lados del país, porque nosotros dictamos en 10 ciudades simultáneas. Ya estuvimos en Selva, en Ayatuya, en Quimilí, en muchos lugares que ya se está dictando, ¿sí? Y nos apoyan en este proyecto AOMA, que es el sindicato de los que son los mineros, y lo que es OSECAC, o empleados de comercio, que es donde se va a dictar en el salón a partir del 7 de enero. La mejor de la suerte, seguramente que los alumnos van a estar concurriendo y van a estar buscando información, y bueno, qué mejor que este medio para que ustedes permanentemente estén informando con respecto a estos cursos. Sí, por supuesto, inclusive tienen el teléfono, te dejé el teléfono ahí para que se puedan comunicar, dejar los datos, la dirección, y nosotros lo llamamos, le comentamos a grandes rasgos y después vemos cómo nos juntamos. La verdad que un éxito rotundo, y bueno, esperamos que llamen, porque estamos ya realmente, si empezamos el lunes con 40 vacantes, realmente se está viendo el grado de necesidad que tiene la persona, la gente. Buscamos aquí, señor director, nuestra primera pausa comercial en Telenoticias. No se vaya, tenemos mucha información para compartir con ustedes.
Nuevo bloque informativo y nos trasladamos hasta el Hospital Zonal de la ciudad de Frías. Allí conversamos con el director de este nosocomio, me refiero al doctor Edgardo Figueroa. Él nos estuvo contando con respecto a un proyecto del cual el Hospital Zonal de Frías va a formar parte. Se trata del Banco de Sangre Único que habrá que se va a formar en la provincia de Santiago del Estero. Pero ¿quién mejor que el director del hospital para que nos cuente con respecto a este proyecto y la inserción en él del Hospital Zonal de Frías? Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bueno, a nivel provincial se está organizando en el predio de lo que es el hospital regional va a funcionar el Banco Único de Sangre de la provincia, formando parte del Plan de Sangre Segura, en el cual se van a analizar, se van a procesar las sangres que se colecten en los distintos efectores periféricos que Frías formaría parte, se procesarían y se mandarían los hemoderivados ya procesados para que cada efector periférico cuente con su banco de sangre, con su reserva de los diferentes componentes sanguíneos. Esto sería de importancia porque le elevaría la complejidad al banco de sangre de Frías, que hoy cuenta con un servicio de hemoterapia que funciona con algunas limitaciones, y cuando formemos parte de esto, que yo creo que no va a pasar mucho tiempo para ello, nos elevaría la complejidad y podríamos dar muchas más soluciones en Frías a estos problemas. Elevar la complejidad significa que de pronto algún paciente que necesita sangre o que necesita algún componente de la sangre va a ser en forma inmediata para solucionar más rápido los problemas. Sí, eso, y que muchas veces surge de la emergencia. Casi no hay pacientes que necesiten de la hemoterapia que sea electivo. Entonces muchas veces por emergencia se necesita algún componente sanguíneo y por no contar con ese componente los pacientes tienen que ser derivados y habitualmente en situación de gravedad a otro centro, habitualmente en la capital, para que sea resuelto. Nosotros de esta manera podríamos solucionar o podríamos estabilizar o salvar vidas de pacientes que no llegarían de otra manera a un centro de mayor complejidad en Frías, en la región, acá dentro del hospital. Para que la gente tenga un panorama más claro, este proyecto no significaría que el hospital de Frías se quedaría sin el stock de sangre, sino que tendría su stock y aparte tendría otra parte en Santiago del Estero. Sí, la idea es, y para lo que nosotros necesitamos de la gente, es que se cree conciencia en cuanto a la necesidad de la donación voluntaria de sangre. Nuestro servicio de hemoterapia y más gente del hospital está ideando diferentes proyectos para acercarse a instituciones, para acercarse a empresas, para invitarlas a que formen parte de colectas voluntarias, como se hace en otros lados de la provincia y en el país, donde instituciones forman parte de estos proyectos. Entonces, dos veces al año, tres veces al año, el banco de sangre va hacia la empresa y se hacen colectas voluntarias. Así se proveería de sangre al Banco Central, que el Banco Único que estaría en Santiago. Nosotros recibiríamos la sangre estudiada y procesada, contaríamos con nuestro banco de sangre, que siempre contaría con reservas para la emergencia, y ante alguna situación puntual de algo que no contemos, algún grupo difícil, podríamos recurrir y tener la sangre en el tiempo que lleva trasladarla de Santiago acá.
Cambiamos el ángulo de la información y nos vamos al nivel educativo. En este caso estuvimos en el Instituto del Profesorado Provincial número 2. Allí usted sabe que existen una importante cantidad de alumnos que se encuentran capacitándose en las diferentes carreras que se dictan en este instituto. Nosotros estuvimos en una muestra que realizó la gente del profesorado del nivel inicial, precisamente mostrando cómo es el trabajo de todo el año, de qué es lo que han estado realizando precisamente durante el año lectivo. Nosotros hemos conversado con una de sus directivas, en este caso la rectora del instituto, la señora Albertina Jiménez. Esta noche hemos abierto las puertas de la institución a efectos de que todos puedan venir a disfrutar del evento de la primera muestra interactiva que tenemos del nivel inicial. Recordamos que la institución posee 4 carreras. Tenemos 3 carreras de educación, de formación docente, entre ellas educación inicial, educación secundaria en economía, educación de lengua y literatura también para la secundaria. No obstante, también posee una carrera de técnicos, técnicos superior en administración pública orientada al desarrollo local. En esta instancia estamos disfrutando, digamos, de las actividades que han realizado los alumnos en sus distintos espacios curriculares durante el periodo lectivo, en cuanto a los espacios curriculares de la carrera de educación inicial. O sea que estos son lo que las futuras maestras jardineras van a preparar para sus aulas, ornamentar sus establecimientos educacionales, dar sus clases y a su vez también van mostrando lo que han ido aprendiendo a lo largo del año. Exacto, o sea, no solamente ellos poseen un marco teórico, conceptual durante el año, sino que también van realizando tanto las prácticas en distintas, en jardines de nuestro medio. Hay 19 escuelas impactadas con jardincitos de infantes e incluso también en la ruralidad. Entonces, las actividades que realizan son las que van a llevar a la práctica, ¿verdad? Cuando una vez que ellos se reciban y puedan comenzar a ejercer la docencia en los jardines de infantes. Y de paso también está la muestra a la comunidad en su totalidad con respecto a cómo se va trabajando y cómo se va aprendiendo en el instituto. Exactamente, esta es una carrera que se incorpora en el 2010, o sea que todavía no tenemos ninguna promoción. Recién estamos con un tercer año de la carrera porque son 4 años. Todas las carreras que provee esta institución, la oferta educativa, son títulos de validez nacional. Así que los docentes egresados, los futuros docentes egresados, pueden trabajar en cualquier lugar dentro del país porque el título los habilita, porque tiene validez nacional. Nos trasladamos al ámbito policial. La información nos lleva hasta la localidad de Icaño. Hemos preparado un informe porque en una casa donde vivía un hombre, solitariamente vivía este hombre, fue encontrado sin vida por un vecino que se había acercado hasta este domicilio de este señor. Vamos a ir con el informe policial de lo que ha ocurrido precisamente el día martes en la localidad de Icaño. Según informó la policía, un vecino fue a visitar a Hugo José Bazana, de 64 años de edad, quien vivía solo en su domicilio, en una colonia ubicada a 200 metros aproximadamente de la ruta provincial número 2 y distante a unos 7 kilómetros de la localidad de Icaño. El hombre se encontró con el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato dio aviso a la policía. Los uniformados contactaron lo denunciado y determinaron que la muerte habría sucedido hace varios días. Interviene en este hecho la Fiscalía de la Ciudad de Recreo, motivo por el cual desde allí se ordenó un informe médico del Hospital Zonal de Icaño. Según los facultativos del nosocomio, no encontraron ningún signo de violencia, por lo que presumen que la muerte habría sido por causas naturales y se había producido hace varios días. Muy bien, de esta información de la localidad de Icaño nos vamos a ir buscando una nueva pausa comercial. Segunda pausa comercial, ya volvemos con más información.
Nuevo bloque informativo, nos vamos hasta la Municipalidad de Frías, allí en el Salón de Acuerdos del municipio local, el intendente y funcionarios entregaron indumentarias deportivas a distintas instituciones deportivas del medio, como también así algunos clubes de fútbol. Esta indumentaria llegó a través de la Secretaría de Deportes de la provincia. Bueno, una vez más, cumpliendo con la tarea encomendada por el intendente de ser un gestor ante la Subsecretaría de Deporte de la provincia de Santiago del Estero, para ver si podemos cumplir con todas las necesidades que tienen la mayoría de las instituciones deportivas. Entonces, bajo esa consigna, hemos iniciado las gestiones. Por ahora tenemos 8 instituciones que van a ser beneficiadas con indumentaria deportiva, así que también comentarles que está en gestión ya el tema del Club Instituto Tráfico y el Club Atlético Talleres, que son los representantes en el TDI 2013. Sería la indumentaria y la ayuda económica que todos los años el señor gobernador les entrega a las distintas instituciones. Así que desde ya, bueno, agradecerles, quedo a disposición de lo que necesiten, ¿sí? Porque esa es mi función. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer al gobernador, agradecerle al secretario de Deporte y al profesor Guama, que ha sido el interlocutor entre el municipio y la provincia, el secretario de Deporte. Así que, bueno, los logros son para beneficiar a las instituciones, para fortalecer las instituciones, para fortalecer el deporte, para trabajar más cerca de la comunidad. Así que estamos muy contentos de poder haber logrado un hecho de esta naturaleza. Gracias totalmente, Roberto, muy bueno ser tu estudiante. Estamos muy contentos de poder entregar esto a tanta gente que lo está esperando y está necesitando. Muchas gracias. Nuevamente vamos a volver con la información hasta el Hospital Zonal de Frías. Allí el pasado lunes fueron convocados los distintos medios de comunicación. La idea precisamente de directivos y del personal que trabaja allí era implementar alguna medida o algún plan de difusión para la lucha y la prevención de la enfermedad del dengue. Conversamos en esta oportunidad con Claudia Vergara, quien es educadora sanitaria y pertenece al Hospital Zonal de la ciudad de Frías. Sí, el hospital desde el 2009 que está trabajando en lo que es el control y la prevención del dengue. Se han realizado varios tipos de acciones. Tenemos las acciones que siempre las realizamos, que son las permanentes, que es capacitación, tanto a los docentes, capacitación al personal de salud, y hay acciones que son de emergencia, pero siempre y cuando surja algún tipo de caso de dengue en Frías, que gracias a Dios no hemos tenido todavía. Dentro de las acciones permanentes estamos haciendo todo lo que es capacitación, ya he dicho, prevención, información, y lo más importante es el saneamiento ambiental. Estamos haciendo mucho hincapié en lo que es el saneamiento ambiental, fundamentalmente en el descacharreo. Hemos, desde el 2009 que hemos realizado descacharreo con resultados no tan buenos, no tan fructíferos, porque bueno, la gente todavía no ha tomado conciencia de lo que significa este método, esta técnica de descacharreo para la prevención, para la no aparición del dengue. Hoy lo hemos citado a usted y a los medios de comunicación porque consideramos que para este tipo de acción en la prevención del dengue, los medios de comunicación tienen fundamental importancia. Son demasiado escuchados, son demasiado aceptados, y es como que la gente reacciona ante con otro tipo de actitud ante la información o ante las todo lo que les brindan los medios de comunicación. Claudia, por allí de pronto uno no llega a comprender o no llega a entender cuando se trabaja en un barrio, en un sector, ese acumular basura, esa basura que está ahí, que es perjudicial, no tan solo para esa familia, sino para toda la comunidad en general. Eso es lo que tiene que entender la gente, que no se está haciendo daño a la familia puntualmente, sino a todo el sector de la comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo hincapié con los agentes sanitarios, casa por casa, para que puedan entender lo que significa el descacharreo, y es lo que a ustedes les pedimos ayuda ahora para que nos puedan, para que la gente comprenda el significado de este término, que no es solamente sacar un cacharro o sacar una pileta en desuso. Es mucho más que eso. Es cuidar la salud de la familia y cuidar la salud de la comunidad en la que están insertas.
Continuando con la información, ahora sí usted sabe que empezó la novenaria de la Virgen, la novena de la Virgen del Valle. Esto congrega a muchos fieles y devotos de la Virgen de Catamarca. Y precisamente una imagen que se encuentra en la parroquia Inmaculada Concepción ha salido en peregrinación por los distintos lugares y por distintos barrios de nuestra ciudad. En este caso, ha llegado hasta la policía, hasta la seccional 23, hasta la Policía Municipal de Tránsito y, por supuesto, al barrio Villa Paulina. Nosotros estuvimos en parte de este recorrido porque se la dejaba durante una determinada cantidad de tiempo para que los devotos puedan tomar gracia y pedirle a la imagen de la Virgen del Valle. Con el inicio del novenario, la imagen de la Virgen del Valle, que se encuentra en la parroquia Inmaculada Concepción, comenzó a peregrinar por diferentes barrios de la ciudad de Frías. Lo hará hasta el día 7 de diciembre. Precisamente, la imagen llegó hasta la Policía Municipal de Tránsito en el sector oeste, en pleno centro de la ciudad de Frías, donde fue acompañada por cientos de devotos que llegaron hasta el lugar para tomar gracia, para pedirle, para buscar la bendición, para buscar el consuelo espiritual. De acuerdo a la información que nos estaban brindando desde la parroquia Inmaculada Concepción, la Virgen va a peregrinar hasta el día 7 de diciembre por diferentes barrios de la ciudad de Frías. También estuvo en la seccional 23, en barrio Oeste, en el sector de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Frías, en el barrio Villa Paulina, en el barrio Centro. Esto es, por supuesto, en estos primeros días de peregrinación. Muchos devotos se preparan para el festejo de la Inmaculada Concepción, el festejo de la Virgen del Valle, que se realiza el próximo 8 de diciembre. La celebración central, por supuesto, en San Fernando del Valle de Catamarca y en nuestra parroquia, en la Inmaculada Concepción, también como todos los años, la solemne misa y luego la procesión, la tradicional procesión con la imagen por las calles de la ciudad de Frías. Con esta información nos vamos a ir buscando nuestra tercera pausa comercial. Les recordamos, nos va a encontrar en el Facebook, nos va a encontrar en las páginas de YouTube, nos va a encontrar en nuestra página de internet para que usted repase las noticias y la información. Tercera pausa, ya regresamos. Nuevo bloque informativo y la información ahora sí nos va a llevar hasta la localidad de Icaño, hasta el departamento La Paz. Allí llegamos para conversar con el intendente de esta localidad, el señor Pío Carleta, quien nos estuvo adelantando con respecto a la llegada de la gobernadora de la provincia en esta próxima semana para la inauguración de la ruta que une la ciudad de San Antonio de La Paz con precisamente la capital de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, una ruta que ha sido asfaltada y que va a ser inaugurada recientemente junto a otras obras en la localidad de Icaño. El intendente Pío Carleta nos adelantaba con respecto a la visita de la primera mandataria provincial de Catamarca. Bueno, sí, estamos por inaugurar la obra de la Ruta 2, la terminación de la Ruta 2, Icaño-Catamarca. Desde ya estaríamos completos desde la 157 hasta la capital, hasta Catamarca, con esta obra. Es una obra muy importante porque por ahí va a pasar el turismo, la producción, nos va a conectar con el Valle Central, que es un mercado que para nosotros era prácticamente imposible acceder para la venta de nuestros productos porque no teníamos caminos en condiciones. Hoy hablamos mucho de producción y nos vamos a conectar con el Valle Central, que es un mercado bastante interesante para el este catamarqueño, para bajar la producción hasta allá. Obra que estuvo postergada por mucho tiempo, ¿no es así? Sí, una obra que estuvo postergada por mucho tiempo y bueno, hoy, gracias al esfuerzo de la doctora Lucía Corpazzi y el apoyo de Nación, hemos logrado que esta obra se termine, también con el apoyo de la gente de Vialidad, con el ingeniero Solajay, el ministro Duso, trabajaron fuertemente para que se termine en un tiempo récord. Nosotros, a un año de gestión, ya tenemos la obra terminada.
no solo también se inaugura esta obra, sino también otra obra. Sí, vamos a inaugurar las oficinas públicas, una obra que gestionamos desde el municipio con fondos del Fondo de la Soja. Esa obra también la vamos a inaugurar el día 12, también vamos a inaugurar el registro civil digital y las oficinas de OSEP, para que expendamos órdenes y la venta de remedios de OSEP en Icaños, para todos los afiliados de OSEP. ¿La gente que se va a tomar para este tipo de oficina, para la atención al público de esta oficina, va a ser netamente de Icaños? Sí, la gente casualmente se están capacitando en la capital en este momento para venir y estar capacitado para el expendio de orden, de remedio, de todo lo que sea que requiera ahí la función. También estamos próximos a abrir la oficina de la unidad de empleo en Icaños. También te quiero comentar que esta semana estuvimos inaugurando la feria, la expo esta del canje de toros, que a nosotros nos toca una buena cantidad de toros para todos los pequeños productores de la región. El canje de toros consiste en retiramos el toro viejo y le dejamos un toro de buena genética, un brango o un braford, para que los productores puedan ir cambiando la sangre. Entonces esto es muy importante para los productores ganaderos, para que el pequeño y mediano productor ganadero tenga la posibilidad de hacer el canje de toro, que es tan difícil para un productor ir a comprar en el mercado, en una feria, un toro que vale 24 o 25 mil pesos o más. Una inversión bastante grande, ¿no? Una inversión bastante grande, y bueno, este gobierno, el ministro de Producción, Ángel Mercado, y nuestra gobernadora han decidido que la ganadería en el este es el principal polo productivo que tenemos nosotros, y bueno, que la podamos mejorar en 10 veces de lo que está en este momento. Y se comienza mejorando a través del canje de toro, luego mejorando las aguadas, los productores, mejorando los caminos, que ya el camino de este famoso camino a la herradura, con más de 20 años de abandono, nosotros ya lo tenemos mejorado en un 65%. Y también desde el PROSAP nos están por bajar fondos para terminar esa obra. El día 5 tenemos la reunión del Albigaste en Icaños, donde van a estar presentes todos los intendentes de la región, también el intendente Salín de acá de Frías, también vamos a tener el honor de recibirlo en Icaños, para que él es el presidente del Albigaste, para que empecemos a articular juntos este proyecto de región que tenemos, ¿no? Es porque hay que estar integrado entre todos los intendentes que integra la región de la Albigaste, que es muy importante. Si hablamos de producción, si hablamos de trabajo, tener en marcha esto. También te quería comunicar que ya están en marcha las cooperativas de Mejor Vivir 2, que consiste en cooperativas de trabajadores de cada región, de Quirós, de San Antonio, de Icaños. Estos chicos van a comenzar a trabajar y a construir las viviendas, que se trata de un baño y una habitación por cada vivienda que se va construyendo. Y ya tenemos 80 mejoramientos dentro de la jurisdicción, de los cuales van 14 a Las Palmitas, que es lo que me recuerdo, algunos a Quirós, otros a San Antonio, y el resto va a Icaño. Pero vamos a abarcar toda la jurisdicción con el mejoramiento habitacional. Volvemos con la información a la ciudad de Frías y nos trasladamos hasta el Polideportivo Municipal General San Martín. Allí se realizó la entrega de los premios a los colegios que ganaron en las distintas disciplinas en los intercolegiales que regresaron después de 14 años a la ciudad de Frías. Estas olimpiadas intercolegiales fueron organizadas por la Municipalidad de Frías y en esta oportunidad la Copa Challenger quedó para la escuela normal, que se adjudicó la mayor cantidad de triunfos y la mayor cantidad de trofeos y medallas. Vamos a la información con el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Frías y el secretario de Gobierno de la comuna local. Nosotros es una noche muy, pero muy especial. Después de 14 años hemos vuelto a revivir de estos intercolegiales y esta noche yo creo que para muchos de nosotros es muy importante recordar aquellos tiempos cuando nosotros vivimos de los intercolegiales y muchos de los que están acá presentes me lo han manifestado. Yo solamente quiero agradecerle por haber acompañado, pero realmente de corazón, a todos los directivos, porque han estado en todas las competencias con los chicos y en particular a este cuerpo de profes que nos ha acompañado en el polideportivo para poder llevar adelante esto. Y
darle las gracias al secretario de Gobierno porque nos apoyó enormemente en este proyecto, junto al intendente, para que esto sea realidad, y al Consejo Deliberante porque se preocupó para que esta ordenanza se lleve adelante. La verdad que uno ahora ve lo que es la terminación de esto, pero toda la antesala, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de mucha gente, la verdad que debo agradecérselo. A los que han cedido sus instalaciones, Escuela Normal, al Club Sirio, al Club Central, la verdad que ha sido muy grato para nosotros. A los que han colaborado en el jurado de hip hop, al señor Guillermo Bach con ajedrez, al Inky Brizuela y Ramón Salinas con el básquetbol, la verdad que al Frías, al Club Biker de Frías con la fiscalización del mountain bike, la verdad que ha sido muy, pero muy hermoso todo esto. Cuando el intendente nos dio la idea de realizar estos intercolegiales, creo que no nos imaginábamos la tremenda repercusión y la tremenda participación que tuvieron las distintas disciplinas a través de los distintos establecimientos escolares. Creo que esto nos remonta en el tiempo también y ojalá que le demos continuidad, porque creo que el deporte debe servirle a ustedes para ser un instrumento, no solo buscando ser famoso o exitoso, sino hacer lo que realmente les gusta en la vida. Quizás los caminos los lleven por el éxito, porque si se dedican, hemos visto realmente que hay materia prima suficiente. Ojalá que el tiempo nos dé deportistas que puedan surgir de estos intercolegiales. Hemos visto las finales de fútbol, de básquet, de vóley, o de natación, y realmente creo que ha causado sorpresa, pero una sorpresa bien, porque hemos visto que la calidad de los jóvenes está intacta, las ganas y toda esa energía que ustedes tienen hoy defendiendo los colores de su escuela, quizás después la vuelquen para continuar practicando el deporte, para que sean el día de mañana personas de bien también. Creo que el deporte nos lleva a eso. Continuamos con la información, en este caso una información que tiene que ver con un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Frías, ocurrió en una arteria que realmente es muy concurrida. Dos camiones y dos camionetas protagonizaron un accidente donde salieron ilesos todos los conductores. El chofer de una camioneta se salvó de milagro porque fue aprisionado entre dos camiones. Dos camiones de gran porte y dos camionetas protagonizaron un espectacular choque en una avenida muy transitada en la ciudad de Frías. Se trata de la calle Pellegrini, intersección con calle Alvear, una arteria vial que durante gran parte del día cuenta con un gran flujo vehicular. Según fuentes policiales, por calle Pellegrini, una avenida de doble mano, se trasladaba en sentido de oeste a este un camión Mercedes-Benz, chapa patente CH-869, conducido por Raúl Silva, traía un cargamento de carne vacuna procedente desde Fernández, mientras que en sentido contrario se trasladaba una camioneta EcoSport dominio HOR-052, conducida por Juan Carlos Agüero. Según fuentes policiales, un desperfecto habría ocasionado que el camión que trasladaba carne impactara con la camioneta y a su vez esta camioneta impactara con una Toyota Hilux de la empresa Biluco que se encontraba estacionada a la vera de esta calle principal. Detrás de la camioneta venía un camión de gran porte Mercedes-Benz 2035 dominio HCM-008 de la firma Refinor, la cual embistió también desde atrás a la camioneta Eco Sport. Si bien la camioneta quedó aprisionada entre los dos camiones, producto de esta terrible colisión, solo hubo que lamentar daños materiales, ya que los protagonistas, los choferes, quienes se conducían en los vehículos, salieron ilesos de este accidente. Muy bien, de esta información nos vamos a ir buscando nuestra última pausa comercial. Última pausa, cuando regresemos vamos a tener un caso que ha ocurrido en la localidad de Tapso y por supuesto también vamos a tener los peregrinos que están partiendo rumbo a Catamarca, rumbo al Santuario de la Virgen del Valle. Última pausa, ya regresamos.
Bien, comenzamos a transitar nuestro último bloque informativo y nos vamos a ir a la unidad fiscal de la ciudad de Frías, al Ministerio Público Fiscal. Allí vamos a conversar con el fiscal de turno, en este caso el doctor Mariano Gómez, porque se recibió una denuncia de un joven que denuncia a una mujer mayor de edad de la localidad de Tapso por supuesto abuso sexual, por lesiones, por privación ilegítima de la libertad. El informe precisamente con el fiscal, el doctor Mariano Gómez. En fecha 3 de noviembre, aproximadamente entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, el ciudadano de 19 años con domicilio en la localidad de Tapso denuncia que habría sido víctima de un abuso sexual simple con privación ilegítima de libertad y como consecuencia de la negativa se le provocan lesiones por parte de la ciudadana. Todo esto se desarrolló en el domicilio de esta última ciudadana. Como consecuencia de ello, procede a radicar la denuncia y esta fiscalía comienza a arrimar pruebas al legajo, certificados médicos, exámenes médicos de los distintos forenses, historia clínica. En estos momentos estamos trabajando con los distintos testimonios de las personas que han tenido contacto con la víctima en los últimos momentos, previos al hecho. Y es un caso, la verdad, muy difícil. Es necesario entender el contexto en donde se da este hecho denunciado, ya que estamos hablando de personas de escasísimo recurso intelectual, material, no saben leer, no saben escribir, y por lo tanto, bueno, esto es un momento de investigación, es un caso muy difícil, en donde la juez de garantía nos otorga la detención de la ciudadana imputada por estos delitos. Mientras tanto, la defensa está solicitando la libertad de la misma. Doctor, ¿esta persona habría actuado sola o había actuado en complicidad con algunas otras personas o miembros de su familia? En principio ha actuado en complicidad con dos hijas, pero esto es un tema de investigación. Al tratarse de menores, es necesario otro tipo de recaudos legales a los fines de conocer cuál habría sido la participación de estas menores. La carátula es privación ilegítima de la libertad, abuso sexual. ¿Habría violencia de género también en este caso? Qué buena pregunta, Daniel. La verdad que estamos convencidos de que sí. En este caso había violencia de género. Porque hay que comentarle a la ciudadanía que no siempre la violencia de género se da del hombre a la mujer, sino también que puede ser viceversa. Sí, por supuesto. Nosotros... la violencia de género se da cuando el sexo fuerte avasalla con los derechos no respetando al sexo débil, en este caso. Bueno, puntualmente en este caso, estas mujeres reducen de una manera a este joven, quien a pesar de oponer resistencia, se ve vulnerado en su intimidad. Sexual. Por último, ¿el joven sigue, permanece en la localidad de Tapso o habría emigrado de esa ciudad? El joven en este momento está en la ciudad de Tapso. Está sujeto también, por supuesto, sí, al requerimiento de la justicia. Sí, por supuesto. Tratamos de cuidar, de proteger en este caso a la víctima, porque es un caso inédito, es un caso atípico que ha tomado mucha trascendencia, como bien lo decías, Daniel, y es necesario en este momento preservarlo a los fines de que pueda tener la posibilidad de relatar los hechos con libertad en un ámbito con los profesionales especializados. Muy bien, de la unidad fiscal nos vamos a ir a la última información y la última información tiene que ver precisamente con los peregrinos que están partiendo rumbo al santuario de la Virgen del Valle. Como siempre, nosotros estuvimos recorriendo la ruta, el camino que une la ciudad de Frías con San Fernando del Valle de Catamarca y conversamos con los peregrinos que estaban saliendo rumbo al santuario de la Virgen para la festividad el próximo 8 de diciembre.
Bueno, antes de todo, dar las gracias por haberse llegado hasta aquí. Y bueno, sí, contento, muy ansioso. Muy bendecidos también por el tiempo, como podrá ver, estamos más que contentos con el tiempo. Y bueno, acabamos como siempre, los muchachos ahí, chicas. ¿Un grupo de cuántos se ha armado el grupo, chicos? Aproximadamente 35 personas, sí. Vienen otros que están saliendo de allá, que han tenido un problemita con la salida del horario de trabajo, pero vienen todos, bien. Salieron a las 6 de la tarde, ¿cuándo piensan llegar a Catamarca? Y seguramente, mira, va a rondar entre el jueves a las 20, entre las 20 y las 22 horas estaremos terminando de llegar todo. ¿A pedir o agradecerle a la Virgen Chispa? Como siempre, las dos cosas, ya es una visita habitual, digamos, sí, de las dos cosas, Dani, siempre hay para pedir. Uno dice, no, pero también vamos a agradecer mucho, 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 porque realmente son años muy lindos, o sea, a pesar de que por ahí la vida te da algunas cachetaditas, no dejamos de agradecerle a la Virgen para que lleve nuestro agradecimiento a Dios, que es lo más importante. Bueno, a través tuyo, Chispa, que como cábala todos los años nos encontramos en esta parte de la ruta, la mejor de las suertes, que Dios los acompañe, que la Virgen los acompañe, y seguramente que los muchachos te van a estar haciendo el aguante ahí para llevarte también. Sin duda, los chicos ya están pensando en este otro año, cumplo los 25, bueno, boda de plata, bueno, estamos pensando ahí en algún shortcito, algo, no sé si voy a poder dejar la indumentaria de San Lorenzo, como sabes, estamos pasando un buen momento, y bueno, agradecer también en lo deportivo, bueno, ahí va un muchacho de Boca, bueno, pobrecito, ¿viste? Bien, Leo. Mucha promesa. Bueno, sí, agradezco a Huguito Quintero que no me abandona, al Pelón Miranda, bueno, Maxi que vuelve, después de unos añitos vuelve, Maximiliano Sala, Leo Contreras, la verdad que, como dije, un año lo encontré ahí bajo un árbol, le dije, vamos Leo, y no se separa de mí hoy. Bueno, la mejor de la suerte, Chispa, y bueno, a través tuyo un saludo a todos los peregrinos que con mucha fe van caminando al santuario de la Virgen del Valle. Sin duda, bueno, Daniel, gracias a ustedes. Déjame aprovechar este momento para agradecer también a la corresponsalía del Liberal, Claudio, un grande, siempre preocupado, no tan solo por mi grupo, sino por el tema de todos los peregrinos. Y a ustedes, Chango, les deseo lo mejor y muchas gracias. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. De esta manera estamos llegando al punto final del programa de hoy. Pero como siempre, antes de irnos, vamos a estar con Cintia y los datos del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que la presencia de un centro de baja presión en el centro y en el norte de nuestro país ha provocado y seguirá provocando gran inestabilidad con algunas tormentas, chaparrones, vientos soplando desde el este y descenso de la temperatura. Por lo tanto, para este miércoles todavía se esperan tormentas al norte de Buenos Aires y al sur del litoral, 20 y 21 la mínima, con máximas de hasta 27 grados. Y al oeste de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa el cielo permanecerá cubierto con posibilidad de algunas precipitaciones débiles, principalmente durante la mañana, 18 la mínima, 26 y 30 la temperatura máxima. En la provincia de Córdoba también se esperan precipitaciones con una mínima de alrededor de 19 grados y 25 la temperatura máxima. Las provincias de Cuyo permanecerán con un tiempo inestable, cielo parcialmente nublado, cubiertos por momentos, 20-33 los valores. También se esperan tormentas para la precordillera Tucumán y Santiago del Estero. Las mínimas rondarán los 24 grados y tendremos máximas de hasta 32 y 34 grados. Y bien al norte, ya sea para Salta y Jujuy, y en el norte del litoral, el cielo permanecerá parcialmente nublado con viento soplando desde el sector nordeste y aumento de temperatura. 19 y 25 las mínimas y las máximas llegarán a los 37 grados. Y en la Patagonia habrá buen tiempo con excepción de Tierra del Fuego, ya que allí se esperan precipitaciones con una mínima de 5 grados y la máxima llegará a los 8 grados. En la costa atlántica en general se espera cielo parcialmente nublado con mínimas de entre 13 y 15 grados y máximas de hasta 29 grados. Para Malvinas 5-13 los valores, también cielo parcialmente nublado. Y por último, para la cordillera, nubosidad variable, 3 y 9 mínima con máximas de entre 17 y 22 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes, Dios mediante, el próximo miércoles a partir de las 13:30 horas. Les recordamos, la reiteración de este programa será hoy miércoles a partir de la hora 22. Mañana jueves vamos a estar después de las 13 horas, el viernes a la hora 19 y el sábado a partir de las
13 horas. En San Fernando del Valle de Catamarca, nuestro programa se emite todos los jueves a partir de la hora 20 por el canal de aire, por canal 8. Nada más con la información. Muchas gracias. Será Dios mediante. Hasta el próximo mes.